Everyone. Thank you for joining. Uh, this entire session will be all in Spanish with English and Spanish on all of the PowerPoint presentation slides. Please make sure to click the globe icon at the bottom of your screen and select the language in which you would like to enjoy this session. And um, here's a slide that also explains how to do that. Next slide. And then again, if you want to join with audio and you're uh, visiting our presentation via your phone, this is how you can access the language interpretation. Next slide. All right, and now I'm going to switch over to Spanish. Hola a todos y muchísimas gracias por unirse a nuestra presentación. Hoy les vamos a presentar sobre nuestro proyecto de las promotoras de alcance comunitario. Mi nombre es Paola Bab y soy la encargada de enlaces comunitarios y nutrición infantil en Hunger Free Colorado. Y me acompañan hoy las promotoras que son... No sé, Paola, ¿me escuchan? Sí, si sí te puedes uh, 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 introducir. Sí, hola a todos. Mi nombre es Judith Álvarez. Yo trabajo en el condado de Garfield, que es una zona rural al oeste del estado de Colorado, y trabajo con la organización o coalición llamada SANA, por sus siglas en inglés, que es la Alianza para la Nutrición Segura y Abundante. Y mi principal función es ser una coordinadora de la participación comunitaria. Gracias, Melina. Hola, sí, eh, buen día. Mi nombre es Melina y yo trabajo en un, en un proyecto que se llama Mirabas eh, y es una alianza de recursos interculturales eh, móvil. Es un camión o bus que viaja en diferentes vecindarios en el condado de Eagle, aquí en Colorado, llevando servicios y recursos sin costo y en asociación con organizaciones locales de la comunidad. Um, este, el trabajo de Mira es muy importante porque el condado, en este condado de Illinois donde estamos, es una comunidad rural, pero también es un área turística. Es muy conocida por eh, el alto costo de vida de nuestra comunidad y también recientemente en una encuesta en, en Estados Unidos, también salió como eh, el condado dentro de los 10 eh, mayores eh, comunidades en todo Estados Unidos con inseguridad alimentaria. Gracias, Carolina. No sé si me escucha? Sí. Hola a todos, mi nombre es Carolina Guzmán y yo uh, estoy en una organización sin fines de lucro que se llama Navegadores de la Comunidad en el área de Eagle County, donde es una comunidad, uh, como dice mi compañera, un poco cara en cuestión de alimentación. Pero bueno, ahí trabajamos nosotras y muchísimas gracias por estar aquí, uh, por tomarnos en cuenta para esta presentación. Muchísimas gracias. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes. Y ahorita en un ratito más ustedes van a poder escuchar más de las promotoras. Next slide. Los objetivos de aprendizaje de hoy serán cómo empoderar a los socios y a la comunidad para ayudar a promover programas de nutrición infantil aprender estrategias y ver ejemplos de herramientas efectivas que podemos usar cuando haciendo alcance comunitario y cuáles son las mejores prácticas para involucrar a la comunidad inmigrante y generar confianza. Sé que en la sesión pasada estuvieron hablando un poquito de la importancia de tener que involucrar a la comunidad inmigrante y hacer alcance específicamente con esas familias. Para poder ayudarlas a que participen en nuestros programas. Entonces, en eso mismo nos vamos a enfocar hoy en nuestra sesión. Next slide. Un poquito sobre Hunger Free Colorado. Nuestra misión en Hunger Free Colorado es conectar a las personas con recursos alimentarios para satisfacer las necesidades existentes e impulsar las políticas públicas, los sistemas y cambios sociales para poder acabar con el hambre. Hacemos todo esto para realizar nuestra visión, una visión en la que todos los habitantes de Colorado tengan acceso equitativo a los alimentos nutritivos necesarios para prosperar y alcanzar su máximo potencial. Next slide. Ahora les voy a hablar del trabajo que yo dirijo aquí para hacer mejor promoción de los programas de nutrición infantil a través del modelo de las promotoras. ¿Qué es una promotora? Una promotora es un miembro de la comunidad hispano-latina que recibe capacitación especializada para brindar educación básica sobre la salud en una comunidad. Con la pandemia del coronavirus, el año pasado vimos que el hambre entre las comunidades inmigrantes latinas aumentó bastante. Una encuesta aquí en Colorado el año pasado publicó que el 45% de la comunidad latina estaba preocupada por no poder pagar la comida. Esto fue en gran parte porque la asistencia federal proporcionada por la legislación de respuesta al coronavirus, como los pagos del estímulo económico y las asignaciones de emergencia de SNAP, no eran accesibles para las familias inmigrantes. Y también porque las familias inmigrantes no estaban participando en estos programas que podrían ayudar a proporcionar alimentos para sus hijos. Programas como los sitios de comida que las escuelas tenían abiertos o programas como WIC. Y también estábamos preocupados de que las familias no iban a ceder el programa nuevo de EBT de la pandemia. Programas que, son, que no son parte de la carga pública, que eran muy importantes para las familias. Sabiendo esta información y queriendo fortalecer el conocimiento de estos programas con las familias inmigrantes, decidimos financiar y colaborar con 17 organizaciones en todo el estado de Colorado para activar dos campañas específicas de promotoras de alcance comunitario durante un periodo de tres meses, de julio a septiembre del 2020. Eh, estas campañas eran específicas, una fue para la participación en EBT, la pandemia y las comidas de verano, y la otra fue una campaña de inscripción en el programa de WIC y las comidas escolares. Y este fue utilizando los empleados existentes de las organizaciones, incluidas a las promotoras o a líderes comunitarios, para poder llegar a las familias inmigrantes en su comunidad en una manera que iba a empoderar a la comunidad. Este fue un esfuerzo a corto plazo con la esperanza de correr la voz y disminuir el hambre entre las familias inmigrantes, especialmente entre los niños. Si ustedes quieren aprender un poquito más sobre los programas um, que las promotoras promovieron, les voy a mandar un link en el chat. Si quieren leer un poquito más. Next slide. Este es un mapa que muestra en qué parte de Colorado estaban nuestros socios. De las organizaciones que participaron en ese trabajo, siete estaban en el área metropolitana de Denver y diez en las comunidades rurales de Colorado. Los globos rojos representan las organizaciones o grupos comunitarios con los que no teníamos relaciones existentes. Y los globos negros representan las organizaciones con las que ya teníamos relaciones existentes. Como ustedes pueden ver, durante este esfuerzo, nosotros colaboramos con muchas organizaciones con las que antes no, um, no colaborábamos, especialmente en las áreas rurales del sur de Colorado. Next slide. Para empezar con este trabajo, les preguntamos a nuestros socios que nos conectaran con organizaciones que trabajaban con grupos comunitarios, familias inmigrantes o familias latinas. Esta fue la manera más rápida de conocer a grupos con los que no teníamos conexiones. Esto fue importante para nosotros porque los distritos escolares ya estaban haciendo un inmenso trabajo para tratar de conectar con las familias. Por eso nosotros priorizamos a las familias inmigrantes a través de las promotoras y organizaciones comunitarias. También en mayo del año pasado tuvimos una cumbre de inmigración para aprender de nuestros socios y de la comunidad por qué familias inmigrantes participan o no participan en los programas de beneficios alimenticios. Los asistentes expresaron que las organizaciones, las escuelas, todos necesitan asociarse con las promotoras para compartir recursos, porque las promotoras, ellas conocen a su comunidad. Ellas ya han creado confianza con su comunidad y ellas entienden a su comunidad. Así que hicimos exactamente eso con este esfuerzo. No solo fuimos a pedir un acercamiento a, a, a todas estas comunidades, sino les dimos las herramientas a las promotoras para que ellas mismas dirijan este trabajo, ya que ellas tienen las relaciones, no yo, ellas las tienen. Cuando también me reuní por primera vez con una organización o, o un grupo de promotoras nuevas que no conocíamos, yo supe que para ganarme su confianza necesitaba poder relacionarme con ellos y sus comunidades. Así que yo les hablé en español, que es mi primer idioma, y también el de varios de, de estos grupos comunitarios, y les compartí mi historia siendo inmigrante en este país y como mi familia y yo hemos usado estos mismos programas en los cuales yo les estoy pidiendo que ellas promuevan en su comunidad. También les practiqué de la importancia de estos programas y por qué me apasiona el trabajo que Hunger Free Colorado hace en la comunidad. Luego les pregunté sobre sus comunidades y de qué estaban viendo y si esta oportunidad iba a ayudar a abordar las barreras que habían visto en sus comunidades. Sabíamos que este proyecto iba a ser bastante grande y que iba a requerir mucho tiempo. Así que nos aseguramos a financiar a todas estas organizaciones. Para poder lograr una participación de la comunidad auténtica, este tipo de trabajo necesita tiempo. Y muchas veces las personas que hacen este trabajo son voluntarios o trabajan medio tiempo. Estas personas a veces son las mismas personas que reciben estos beneficios. Por eso fue muy importante para nosotros de que nosotros les íbamos a pagar a todas las promotoras por el tiempo que estaban de dedicando a promover estos programas en sus comunidades. Y también, para hacer el trabajo aún más fácil, Hunger Free Colorado, en colaboración con nuestro Departamento de Educación de Colorado y en colaboración con una organización llamada The Blueprint to End Hunger, creamos todos los materiales para que todas las promotoras tuvieran todo lo necesario para poder promover los programas en la manera que era más fácil para ellos. También nos tomamos el tiempo para hacer mucho desarrollo profesional, dar entrenamiento sobre cómo usamos Zoom en esta, en esta uh, etapa de, de la vida virtual, cómo usamos Google Drive, que ahí es donde estaban los materiales. Y yo estuve disponible para responder cada una de las preguntas. Así todos estábamos preparados para tener éxito. Next slide. Después de que generamos confianza en todas las diferentes comunidades y después de que decidimos seguir adelante con una colaboración, en cada organización identificamos a un empleado para ser nuestro contacto principal para guiar y supervisar a las promotoras que iban a llevar a cabo estas campañas. Este contacto principal, igual con las promotoras, tenían que participar en todo tipo de capacitaciones, seminarios de web y juntas bisemanales con nosotros. El trabajo del contrato era específico para que las promotoras hagan actividades de divulgación en sus comunidades, usando nuestros materiales digitales que les dimos para que todas hablaran de estos programas en la misma manera a través de todo el estado de Colorado. Um, también nos tenían que informar sobre la efectividad del alcance y de qué programas estaban pegando más en sus comunidades. Y eso fue a través de una forma que nosotros creamos, una forma muy simple, porque sabemos que también la comunidad a veces no quiere compartir información. Entonces, quisimos que fuera muy simple. Entonces, nosotros queríamos que nos actualizaran sobre con cuántas personas están hablando o a cuántas les están dando información, qué materiales están utilizando y cómo están dando esa información. ¿Y cuál es la reacción de la comunidad al recibir estos recursos? Esto fue muy importante para nosotros, para saber cómo poder mejor apoyar estas diferentes comunidades, porque sabemos que todas las comunidades son diferentes, rurales versus urbanas. Entonces, queríamos asegurarnos de que estábamos um, apoyando a estas comunidades en la manera mejor para esa comunidad. So, por eso era muy importante que todos los grupos llenaran nuestra forma de actualizaciones. Next slide. Los materiales, ya que mencioné mucho estos materiales, les voy a platicar un poquito de qué fue lo que creamos para nuestras promotoras. Los materiales que creamos para el éxito de este trabajo fue um, a través de una carpeta de Google Drive y en esa carpeta se incluía un guía paso a paso sobre cómo completamos las solicitudes, como para EBT de la pandemia, para las comidas escolares y quién es elegible para estos programas. Videos de información en inglés y en español, plantillas para correos electrónicos, mensajes de texto, boletines informativos, puntos de conversación para llamadas telefónicas, volantes, volantes que se podían editar o volantes generales, un PowerPoint para usar al presentar en la comunidad, preguntas frecuentes y puntos de conversación. So, cada una de las promotoras estaba lista de si querían presentar en su comunidad, ya tenían un PowerPoint. Si querían solamente tener una conversación, tenían sus puntos de conversaciones. Si querían hacer llamadas telefónicas o mandar mensajes de texto, ya tenían todo a su alcance para hacer este tipo de trabajo más fácil y podernos enfocar en darle información en la manera más fácil en nuestra comunidad. So, por eso fue muy importante el crear todos los materiales para las promotoras. Next slide. Como les dije, um, los materiales eh, están, fueron se los dimos a todos a través de uh, Google Drive, so por eso fue que hicimos uh, mucha capacitación de cómo usamos Google Drive y todo eso, porque ahí fue mismo donde dimos nuestros um, materiales. Y si ustedes quieren ver qué está incluido en los materiales, les voy a mandar el enlace para que ustedes mismos puedan ver qué está incluido. Next slide. ¿Cuáles fueron los Um, los éxitos del proyecto. Al ver en realidad esto, ese proyecto, vimos que um, las promotoras lograron conectar con más de 15,000 mil familias con recursos. Cuando nuestra meta en Hunger Free Colorado solamente fue 6,400. mil en realidad las promotoras hicieron todo lo posible para conectar a todas las familias en sus comunidades. Y además de eso, ayudaron a completar más de 2000 solicitudes de PEBT. Y de hecho, el completar las aplicaciones no fue algo explícito en nuestros contratos, pero ellas vieron que era una necesidad y lo hicieron, porque ellas conocen a sus comunidades y cuál es la mejor manera de alcanzar a la comunidad. Hicimos colaboraciones increíbles que llevaron a otros proyectos y colaboraciones de acceso a alimentos. Las organizaciones y las promotoras estaban tan agradecidas con nosotras por la oportunidad de colaborar con nosotros y aprender sobre programas que iban a beneficiar a sus comunidades durante este momento de mayor necesidad. Como ellos ya tienen la confianza, se sintieron valorados como expertos en sus comunidades. Yo no no más fui y les dije, oyes, déjame a mí compartir la información. Yo les dije a ellos, ten las herramientas para compartir esto. Entonces, se sintieron muy valorados todas las promotoras con las que trabajamos. Y además, a través de estas conexiones pudimos escuchar sobre los desafíos de estos programas. Entonces, como organización de abogacía, ahora podemos enfocarnos no en cómo trabajamos para abordar esas, uh, esos desafíos. Y también como organización nos hemos comprometido a seguir empoderando a la comunidad, por lo que queremos seguir liderando este tipo de trabajo. Ahorita estamos aplicando para fondos para hacer este tipo de trabajo a largo plazo, no nomás en etapas. Y no solamente... Y no solamente enfocarnos en el alcance comunitario, en la promoción de estos programas, sino también en la abogacía local, en cómo mejoramos estos programas, cómo abordamos los desafíos. Y las promotoras son las mejores personas para poder ayudarnos con este trabajo, porque ellas saben dónde deberíamos de abrir nuevos sitios para las comidas escolares. Y ellas saben cuáles son las barreras para acceder a estos, estos um, programas. Por eso es muy bueno colaborar con las promotoras. Um, next slide. Y para la próxima parte de nuestra, de nuestra presentación, yo ya no voy a hablar tanto. Ahora ustedes van a escuchar de las promotoras mismas, de las promotoras de dos comunidades rurales en el parte oeste de Colorado. Y si podemos dejar de compartir el PowerPoint para platicar con las promotoras. Can we stop the PowerPoint share? Thank you. Hola chicas, um, ¿Sí ya pueden prender sus cámaras. Perfecto. Muchísimas gracias por su presencia hoy. Estoy muy emocionado um, para que todos aprendan de ustedes y de cómo realizaron este trabajo con nuestra, con nuestra colaboración este año si me pueden contar un poquito más sobre sus organizaciones y el trabajo que normalmente hacen en sus comunidades, y si también me pueden explicar un poquito de por qué se decidieron hacer promotoras o por qué decidieron trabajar como líderes comunitarios en sus comunidades. Melina, ¿gustas empezar? Gracias, Paula. Bueno, yo personalmente... Eh, siempre me gustó ayudar a la gente, pero cuando llegué a Estados Unidos, llegué siendo una adulta <laughs> y vine sola. Entonces, ya por ser inmigrante y tener que aprender a navegar diferentes eh, eh, sistemas y también siendo primera generación eh, en este país, eh, fue para mí crucial eh, entender un poco los sistemas de educación, del trabajo, de cómo conseguir casa y, y demás. Entonces fue algo muy personal para mí y que, que ya hace como 15 años que ya estoy acá, pero igual eh, veo la necesidad muy grande de, de, de las personas que viven en esta área de Colorado. Gracias. Carolina. O Judith, si gusta, decir Claro que sí, Paola, muchas gracias. Uh, la verdad, que hace años que llegué aquí a este país y decidí no ser una mujer más encerrada en cuatro paredes, eh, sintiéndome triste, cansada y sola, eh, querer donar o ofrecer a la, mi comunidad los talentos y los dones que tengo. Entonces, eh, eso es lo que más me, me ha motivado: el poder salir a mi comunidad, brindar la información de manera más sencilla y poderles ayudar con ese don de servicio, ¿no? Que, que me ha estado desde hace algunos años atrás, como seis más o menos. Entonces, es una gran satisfacción cuando puedes ayudar, aunque sea una sola persona, en un día, si una persona la ayuda, si te dice gracias porque me diste la información, me conectaste con tal recurso, llena tanto eh, mi corazón y mi alma que a veces no importa el pago, ¿no? Porque varias de las que estamos aquí sabemos que el pago no es la gran cosa, pero sí, eso fue lo que me motivó. Gracias, Paola. Gracias. Carolina, ¿gustas um, explicarnos un poquito por qué te hiciste eh, promotora y del trabajo que haces en la comunidad? Hola, hola a todos. Y para empezar, mil disculpas si me saca mi internet o de repente falla. Este, nada más quería decir, uh, yo soy Carolina y trabajo por una organización sin fines de lucro que se llama Navegadores de la Comunidad, en el cual ayudamos a las personas a conectarlas con recursos, ya sea de... Um, alguna ayuda económica, salud mental, uh, comida, que es súper importante aquí en nuestra área. Este, y también creamos eventos para tener un poquito la, más saludable para las mamás con uh, actividades que son de natación, airboarding o clases de bicicleta. Y, pero es una, es una organización muy completa en la cual uh, queremos involucrar a la comunidad. Y con respecto a tu pregunta, creo que es súper importante el por qué me hice yo um, promotora. Creo porque vemos las necesidades que hay en nuestra comunidad y que la comida es súper, súper cara. En la cual, si podemos ayudar a nuestra uh, comunidad a tener un mejor estilo de vida y empujarlos a que apliquen para todas sus ayudas, es perfecto. Una de las razones para ayudar a nuestra comunidad. Gracias, Paola. No, Muchísimas gracias a ustedes. Um, y ahora vamos a ir con nuestra siguiente pregunta, que es, ¿ustedes cómo lograron hacer el trabajo de nuestra colaboración? Y cuéntenme un poquito de a lo mejor cómo lograron el trabajo, de qué manera impactó la información con sus familias, qué materiales usaron y nomás qué, qué fue lo que vieron en sus comunidades. Judith, ¿gustas em empezar? Sí. Gracias, Paola. Eh, la verdad que pudiera definirlo en una frase y cuatro palabras. Creo que desde que empezamos esta colaboración con Hunger Free Colorado, siempre mantuvimos un espíritu de buena comunicación el crear estos materiales. Para mí fue sumamente importante porque creó una equidad en la información. La solidaridad, ¿no? Entre todas estas 17 agencias que estábamos trabajando en colaboración fue genial. Y por último, la confianza. Entonces, voy a contestar tu pregunta de cómo hicimos este trabajo. Yo creo que fue una magnífica oportunidad de poder impactar en las familias del condado de Garfield, donde vivo, de tres maneras. La primera fue ayudar a estas familias a a satisfacer sus necesidades nutricionales porque ya hemos visto a través de, de estas pláticas que hemos tenido el día de hoy cómo la pandemia incrementó el número de personas pobres y también el número de personas que no tenían acceso a satisfacer sus necesidades nutricionales básicas que brindaran la energía necesaria en los niños jóvenes y adultos para aprender y en los adultos para trabajar. El segundo impacto fue disminuir el hambre entre estas familias, pero en especial entre nuestros niños. Las estadísticas muestran que siempre las mamás sufrimos un poquito en la inseguridad alimentaria porque siempre queremos que nuestros hijos coman primero y después nosotros. Y el tercer impacto fue realmente aumentar la confianza y disminuir la ansiedad en estas familias para participar en estos programas de nutrición infantil, ya que se vio un incremento en SNAP. Y en los materiales, como tú dijiste, creo que nos dejaron, nos dieron las herramientas necesarias para salir a nuestra comunidad. Y créeme, Paola, que para mí eso fue sumamente importante. Cómo eh, la información que se compartía en Denver, que es una área urbana, llegar hasta este rinconcito que es Garfield, que es una zona rural, da la oportunidad a las familias de realmente ponerlas en el mismo nivel. Tener la misma información y ellos acceder al beneficio. Entonces fue increíblemente importante para mí eso. Gracias por hacerlo. Y de lo que más utilicé fueron los puntos de conversación, el flujo de diagrama que nos decía para dónde iba una persona, si tenía los requisitos o no, el volante para compartir en las distribuciones de comida y los mensajes eh, que se pusieron para compartir tanto por vía email y por Facebook. Fue de los que más utilicé. Eh, y cómo lo hicimos, cómo hicimos este trabajo. Yo solo soy una de las promotoras en el condado de Garfield. Eh, gracias a, no quiero decir gracias, pero la pandemia vino a modificar nuestro trabajo, ¿no? Las iglesias estaban cerradas, las bibliotecas estaban cerradas, entonces tuvimos que readaptarnos a esta nueva eh, modalidad y tuvimos que asistir a las distribuciones de comida para compartir la información. Eh, eh, dos radios locales nos hicieron entrevistas a las promotoras para hacer este mensaje más diseminado con nuestras familias y nos organizamos o nos comunicamos con estas organizaciones que ya existían para brindar la información a más personas. Pero creo que la estrategia que más éxito tuvo, Paola, fue el hacer una, un video de paso a paso, que claro, Hunger Free Colorado no los probió, en inglés y en español, de cómo llenar esta aplicación del PIVT. Um, eh, digo que fue exitosa porque gente del condado de Eagle, de Denver, nos llamaban para preguntar: ¿dónde puedo conseguir el SACID?, eh, que fue uno de los desafíos eh, que enfrenté dentro de esta comunidad, el siempre mantenernos ese espíritu de buena comunicación, ya que para inscribirte a este beneficio en especial, particularmente, tenías que tener este número de identificación de los niños en la escuela y pero familias que no lo tenían, tenían que llamar. Y como en las escuelas a veces estas personas no hablan, no son bilingües, había ese obstáculo, ¿no? Pero gracias a las colaboraciones eh, pudieron con, contactar o contactar a las escuelas. Y. ¿Qué más te puedo contar? Tú dijiste que si sí, teníamos estas reuniones donde teníamos que reunirnos contigo a decir cómo fue nuestro alcance, con quienes hablamos y creo que en el alcance comprensivo, porque de lo que hablé fue el alcance general, pude hablar yo creo que en estos tres meses con más de 300 familias, pero al final cuando nos realmente nos entrenaron para poder nosotros ayudar, a las familias a registrarse. Creo que solo en el último mes de septiembre ayudé a 90 familias de las cuales 145 niños se vieron beneficiados. Entonces, ya yo creo que ese fue eh, mi trabajo en el condado de Garfield. Muchísimas gracias por esa información, Judith. Um, Carolina, ¿gustas compartir? O Melina, ¿gustas compartir? Bueno, sí, cómo no. Eh, bueno, eh, yo especialmente con el trabajo del, del camión Mira, eh, trabajábamos en, en coordinación no solamente con las navegadoras de la comunidad, con Carolina, pero también viajábamos a, un, a la región de, de eh, Garfield County, el. Eagle County, pero atendíamos a las personas ya sean eh, de otros condados. Y ahí en esa, en esa área trabajamos muy de cerca con Judith. Entonces, estábamos involucrados en, en ambos, eh, ambas actividades, las promotoras también. Entonces, una de las cosas muy bonitas era que cuando alguien, nosotros nos enfocamos mucho en promocionar promocionar, promocionar y que la gente tenga, sepa a qué número llamar si necesita una promotora, eh, si era de Eagle County, se contactaba no solamente con el staff de Mira o con las navegadoras, que en este caso Carolina, y cuando eh, encontrábamos que personas de, del... Eh, del otro lado del valle, como se dice aquí, um, eh, se contactarán con Judith y su equipo de trabajo. En total, en el condado de Eagle hicimos mucho um, alcance. Eh, eh, lo bueno, como dijo Judith, eh, los estudiantes que recibieron beneficio en Eagle County, el total fue de 1,349, eh, que nosotros ayudamos. Esos son los números de estudiantes eh, y en total todo lo que eran elegibles eran un poquito más de 2.000 eh, estudiantes. Entonces, eh, yo siento que, que la colaboración con Henry Free Colorado y con las promotoras en sus diferentes áreas eh, fue muy exitoso, no solamente para acercar um, eh, eh, el conocimiento de este beneficio de la pandemia eh, EBT. Eh, pero de una manera pasiva a través de los flyers o eh, redes sociales en la radio, en el diario. Eh, eh, ocupamos muchos eh, canales de, de, para enviar el mensaje. Y también, eh, bueno, cuando empezamos a trabajar con las escuelas, también ellos a nosotros sí nos facilitaron el número de identidad de los niños. Entonces eh, yo creo que el trabajo fue más fluido. Y, y ¿por qué? Porque eh, al estar las escuelas cerradas, nosotros teniendo el, el número de identificación de los niños, nosotros directamente podíamos ayudarle a las personas que hablaban. Entonces, eh, el, el, el camión mira, viaja a diferentes eh, vecindarios, generalmente a casas móviles o, o, o apartamentos. Entonces, las mamás venían directamente a consultar de qué se trataba y ahí nosotros ah, directamente les le ofrecíamos llenar la solicitud. Eh, eh, bueno, llegamos a 980 familias a través de divulgación activa, mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos, eh, y en total llenamos eh, eh, 624 solicitudes entre las navegadoras y. Y el staff del mira entonces el mira tomó ventaja de todas las relaciones que ya teníamos de confianza con los vecinos porque en cada vecindario eh, nosotros ya teníamos una relación eh, de confianza siempre venían nos, nos, traen, nos chequean cómo estamos no traen almuerzo o, o solamente esa relación de, de que venimos a darle recursos eh, aprovechamos esa relación ya existente eh, semanalmente los visitábamos y ya empezábamos a hablar, eh, primero quizá era un contacto de explicarle de qué se trataba, luego eh, explicarle las, las condiciones, los requerimientos y de a poquito se fueron animando y más personas fueron aplicando y, y también de boca en boca es algo que funciona muy bien. Eh, debido a la pandemia también, eh, bueno, nosotros trabajamos en, en llevando diferentes recursos, otros recursos, que en, vimos eh, y por el distanciamiento social y estuvimos forzados a cambiar nuestra forma de trabajo. Entonces, eh, creamos una línea de ayuda por telefónica, entonces, muchas mamás también eh, llamaban y nosotros podíamos ayudarles vía eh, teléfono, que eso también fue algo que trabajamos con Hunger Free para que, eh, que sea posible. Eh, eh, bueno, hicimos muchas cosas. Asignamos una persona eh, que visite el mercado comunitario, que es un banco de comida. Entonces, esa persona se encargaba solamente de hablar a las personas que estaban en la línea para eh, buscar comida, para llevar a las casas, se encargaba de hablarles y también de ayudarlas a solicitar este beneficio. Eh, y ese eh, no es solamente un lugar, sino aquí en donde, en, de este lado donde estamos nosotros, en, en el área rural, hay dos mercados de comida y también tiene un mercado móvil. Entonces fue posible llegar a más personas todavía o por lo menos seguir hablando del tema. Con, o eh, cuanto más repetitivo se volvía, era como que más fácil eh, tener a la persona completando una solicitud. Eh, eh, trabajadores sociales y secretaria de las escuelas también nos ayudaron cuando eh, se, eh, se las escuelas eh, empezaron a trabajar. Eh, nos marcaban y nos referían a mamás que tenían dificultades con la tecnología o por hallar el, el número de identificación de los niños. Los materiales que usamos fueron casi todos. <laughs> ah, el número de teléfono, el 1800 de Hunger Free Colorado, era un número que nosotros eh, dábamos mucho para que las mamás se conecten y sepan su estado de la solicitud. Eh, la gráfica diseñada para redes sociales. Las hojas de seguimiento, nosotros nos juntábamos para ver cómo, bueno, Hangelfree nos daba mucho apoyo. Eh, entonces, eh, estas conversaciones se basaban en cómo hacer eh, mejor llegar eh, esta información. Eh, y también era súper sencillo porque la solicitud era un, un formulario de Google y era bilingüe, no había, eh, la gente que batallaba para llenar era solamente si tenían alguna dificultad de tecnología o no tenía computadora en la casa o internet. Entonces ahí estábamos las trabajadoras para asistir con cualquier barrera que, que, que haya existido. Eh, eh, también eh, eh, uno de los, muchos de los desafíos, eh, bueno, aparte de que las escuelas eh, cerraron y, y todos los, eh, por ejemplo, el departamento de nutrición no tenía capacidad para compartir esta información, o tener una persona a cargo de llenar todas estas solicitudes <laughs> que para los niños durante el verano. Eh, también las familias tenían diferentes dudas de solicitar, está conectado con, con la carga pública o no. Esa fue muchas de las preguntas que teníamos. Eh, algunas preguntas sobre los ingresos, ¿por qué me pide Seguro Social? El Seguro Social no era un eh, eh, estaba en el formulario, pero no, no era un eh, requerimiento de esta solicitud, pero sí tení, teníamos que aclarar mucho de por qué estaba, y nada más era porque era mucho más fácil localizar al, al, al estudiante <laughs> a través del seguro social de los padres. Eh, eh, pero ellos no se sentían como, pero cuando se les explicaba, como que consideraban que era... era era legítimo. Eh, bueno, la, también lo que yo vi mucho, eh, solo con el trabajo de promotora, era que eh, había una falta de competencia cultural de organizaciones o por ahí de personas o de, de, eh, de diferentes organizaciones aquí en el Valle, por ejemplo, en el servicio público más que nada. Eh, como que faltaba un compromiso ¿por qué estamos haciendo esto? entonces por ejemplo en mi, pers en mi experiencia personal eh, eh, nosotros comunicamos a todos los padres también a través del distrito escolar eh, entonces ellos recibieron una notificación por parte del distrito pero eso llevó varios eh, fue un proceso entonces eh, llevamos varias varias conversaciones reuniones y, y allí es donde eh, ellos facilitaron al final y creo que fue también una colaboración muy importante. Muchísimas gracias, Melina. Carolina, ¿gustas hablar un poquito del trabajo que ustedes hicieron? Sí, sí. Uh, me gustaría hablar un poquito que el trabajo de nosotros como navegadoras fue un poco diferente porque nosotros no teníamos un lugar donde la gente nos fuera a, a buscar. A diferencia, nosotros salimos a buscar a las casas, a las personas. Este, como todo estaba cerrado, nos íbamos a las librerías públicas a llenarles las aplicaciones donde la gente pudiera estar más confiada que era un lugar abierto. Eh, es lo que hacíamos eh, y estuvo un gran impacto en la comunidad porque muchas personas se beneficiaron de este programa. Muchas familias que tenían miedo en lo personal. Creo que uh, antes de hablar de los uh, desafíos uh, usimos utilidad de todos los recursos que pvt nos brindó que fueron de muchísima ayuda los materiales, los flyers, este, la sitio web de de PGT fue de mucha ayuda para las familias que vieran que eso era algo que sí existía. Pero uno de los desafíos como navegadoras fue el miedo a aplicar como inmigrantes. Creo que tenían mucho miedo que fuera carga pública o que les afectara el día de mañana para si querían arreglar o que esa información se la dieran a inmigración. Creo que fue una de, de las cosas que nosotros eh, tuvimos los desafíos. Pero gracias a lo que hacemos nosotros como navegadoras, creo que la confianza la tenemos. Y como en lo personal, nosotros nos beneficiamos. Yo tengo tres niños, en lo cual la ayuda a, de PBT fue muy, muy valiosa. Le damos ese ejemplo de decir, ¿sabes qué? Yo lo apliqué. Confía en que todo es algo que no te va a afectar. No haríamos nada que les afectara. Creo que fue en lo que nosotros trabajamos y en los desafíos. Y gracias de verdad otra vez a PBT por esta ayuda que nos brindó y toda la información. Muchísimas gracias, Carolina. Creo que es muy bonito escuchar de ustedes, ¿no? De cómo hacen el trabajo como promotoras, especialmente en una área rural donde en realidad hay más necesidad de tener este tipo de ayuda y de tener esa conexión con la comunidad. Por eso es muy importante que todo tipo de organizaciones, ¿no? Colaboren con ustedes, porque ustedes conocen a sus comunidades. Es muy bonito escuchar de cómo fue que eh, tuvieron éxito con esta colaboración. Todas ustedes mencionaron mucho. El miedo, ¿no? De cómo inmigrantes, yo misma creciendo uh, uh, aquí como inmigrante, eh, tuve eh, ese miedo, ¿no? De aplicar a ciertos beneficios y mi familia también, ¿no? So, Ustedes, ¿cómo manejan esa tensión y cómo inspiran confianza en la participación de estos programas de nutrición infantil, específicamente con las familias inmigrantes? Ya hemos hablado un poquito de eso, pero si nomás pueden explicar un poquito más de cómo crean esa confianza y cómo inspiran a la comunidad. Melina, si gustas empezar. Gracias, Paola. Bueno, eh, antes que nada, eh, para mí es importante cuando eh, se introduce a una persona nueva, crear un espacio que, que, un espacio que está centrado en, en, en la persona, en, en el participante del programa. Eh, digamos que si no hay espacio para tener conversaciones. Y, y, y tiempo también, porque por ahí hay que hacerse de tiempo para hablar uno a uno con personas. Yo creo que es muy importante para empezar una relación. Entonces, eh, eh, yo, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo creamos confianza? Dándose el tiempo y el espacio para acercarse a las personas. Eh, eh, realizando una conversación, tiene que ser. Centrado en la persona, me interesas, quiero saber eh, de vos, de ti, eh, realizando preguntas abiertas que faciliten el diálogo y escuchando activamente. Yo creo que eso es muy importante. Eh, no tratando tampoco de responder todas las, no no no, no es de responder, sino encontrar soluciones en conjunto, o sea, ir ir hablando, teniendo esta conversación, eh, saber más de la vida de la otra persona y responder de forma respetuosa. Eh, a, a, hablando justamente su mismo idioma eh, sintiendo esa empatía sintiendo lo que esa persona está sintiendo en ese momento que te cuenta su vida su situación eh, eh, entablando estas conversaciones que de persona en persona varía entonces eh, teniendo esa capacidad de escuchar y responder respetuosamente es muy importante eh, también eh, yo por ahí creo que es muy importante invitar a las personas que regresen es invitacional digamos cuando yo empiezo a hablar con personas yo empiezo a hablar y preguntarles cosas pero en realidad yo le estoy invitando a una conversación al mismo tiempo eh, le puedo invitar que regrese la próxima vez que, eh, que el, el camión está en, en su vecindario entonces podemos hablar de, de a ver cómo eh, eh, continúa ella o él con esa situación eh, seguimos con las conversaciones seguimos eh, sabiendo de sus historias y también eh, Haciendo seguimiento y no solamente seguimiento para nuestro programa, pero también para, para chequeando, haciendo esos check-ins, chequeando que qué más, en qué más podemos apoyarlo, en qué más por ahí qué recursos podemos acercarlo para que ellos mismos encuentren la solución a sus problemas. Y no es nada más, es como un, una mano amiga, digamos. Así es como yo lo. Muchísimas gracias, Melina. Carolina, ¿gustas también explicarnos? Creo que ya hablaste un poquito de, de la importancia de las relaciones y ustedes cómo las hacen y de tener ese aspecto de relacionarte con, con las familias. ¿Nos puedes decir cuál sería una mejor práctica que tú le dirías a otras personas de que para poder implementar este tipo de trabajo o hablar un poquito más, ¿no? de, de ustedes cómo trabajan con la comunidad inmigrante. Sí, o sabes que nosotros como organización es un trabajo que hemos hecho ya desde hace cuatro años, el cual tenemos que. Hemos trabajado muy fuerte para ganar la confianza de la comunidad y hemos trabajado uno a uno para saber qué le pasa a la comunidad, en qué lo podemos ayudar. Creo que fue parte esencial para poder hacer con éxito este programa, que ya teníamos la confianza de ellos. Hemos, hemos eh, estado, como digo, tocando puertas y trabajar uno a uno. Y creo que es súper importante el tener a alguien que hable su propio idioma, el que sea uno como hispano quien esté representando, porque eso le brinda confianza a ellos. Creo que es algo fundamental. Es el idioma, que es súper importante, el que ellos uh, se sientan entendidos y entenderles. Creo que es parte a uh, lo cual nosotros como navegadoras hemos trabajado bastante ya desde hace cuatro años. Y ayudó mucho. un éxito. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Judith, ¿gustas compartir un poquito más de ustedes cómo hacen esas relaciones y cómo inspiran confianza y cuáles son las mejores prácticas? Eh, claro que sí, Paola. Y creo que ir al final de de Melina y de Carolina, pues no deja mucho que decir porque estoy totalmente de acuerdo con ellas. Creo que el demostrar a las personas estos actos amables de respeto, de bondad, de lealtad, de ese interés genuino que tenemos por ellos, es lo que ha permitido, ¿no? Yo tengo trabajando en mi comunidad cerca de seis años y me ha permitido crear ya estas relaciones de confianza con ellos y no puedo desligar de esta palabra confianza con familiaridad. Creo que entre más familiares estén con una persona, con un programa, más confianza va a haber, a diferencia que si viene tal vez Paola de Hungry Free Colorado a hablar de PBT que no la conocen y que no han estado familiarizada con ella, tal vez no va a haber esa misma confianza. Es por decir un ejemplo y la verdad que algo que aprendí en la última organización que trabajé que no quiero decir que sea una regla de oro pero es que si sí, en la comunidad nunca hacer al hacer por las personas lo que ellas puedan hacer por sí mismas estamos ahí para darles la información para guiarlas y realmente para estar a su lado de ellas ya te di la información, esto es lo que necesitas. Estoy a tu lado, tú haz la llamada, tú llena la aplicación. Y que tal vez al principio, Paula, ellas puedan decir, bueno, ¿ya qué vine si no me está ayudando? No, pero al final del proceso ellos se van a dar cuenta de lo fácil que ha sido y salen como empoderadas de ir con su comadre, con su amiga, con su hermana y decirle: ¿Sabes qué está este programa? Me está ayudando a mí, yo te puedo dar la información, o yo te puedo ayudar a llenarla a ti, o llama a tal persona, ella te puede dar toda la información. Creo que esto es súper genial. Y una anécdota de este, de este trabajo con Hangriffe Colorado acerca del PBT es que eh, el, la fecha en que se iba a cerrar la inscripción era el día de mi cumpleaños y fue el 21 de septiembre. Yo trabajé hasta, sin mentirte, 11 y media, 12 de la noche inscribiendo personas para registrarte y no porque eh, decía estas personas se puede beneficiar no puedo dejar a una persona si me está llamando a esta hora para que tenga el beneficio por sus hijos no por alguien más y pude ver una colaboración con la persona de la escuela que tenía este número de SASID, que todavía 10 de la noche, que ya había terminado su horario a las 4 o 5 de la tarde, todavía ya me estaba contestando los textos dando este número de información. Entonces fue creneal y yo de verdad que recomendaría a todas estas organizaciones que quieren involucrar a la comunidad latina o inmigrante o de bajos recursos en estos programas de nutrición infantil, que vayan y busquen a estos líderes. Ya existen, ya tienen la confianza, ya van a poder tener con éxito estos programas. Pero que también, así como los están dando las herramientas necesarias, que los escuchen. Ya salen a la comunidad, qué fueron los retos, cuáles fueron los obstáculos, y que cuando ellos regresen con estas pláticas con ustedes, con estas agencias, escuchen cuáles fueron los retos y les den el apoyo y hacen su voz porque sé que estas organizaciones tienen poder para cambiar políticas y si no, para cambiar estrategias. Esto no está funcionando aquí en esta familia, esta comunidad. ¿De qué manera vamos a apoyar a estos líderes para crecer esta confianza con las agencias, con los líderes y con la comunidad? Y crear un círculo completo donde todas las familias tengan comida en sus casas de preferencias saludables, porque necesitan comer hoy de preferencia tres veces al día, ¿no? Y creo que sería todo, Paula. Wow, Nomás siempre al escucharlas a ustedes, siempre estoy tan inspirada. Um, pero gracias por compartir de la importancia, ¿no? De crear un ambiente cómodo que invita a las personas a escuchar, estar presente y responder a las necesidades, dar ejemplos, hablar de que las familias tienen un derecho a estos programas y también relacionarnos, ¿no? Yo también estuve en tu lugar, ¿no? Y, o, o yo ya también eh, es, eh, llené mi aplicación y nomás es muy bonito escuchar ustedes cómo... Cómo se relacionan con la comunidad y también escuchar a uh, cómo ustedes les recomiendan a las organizaciones que hagan este trabajo que es muy importante que puede ayudarnos a creer cambios sistemáticos también no al ese aspecto de escuchar y también cambiar cómo hay que cambiar para poder um, abordar esos retos um, para nuestra segunda pregunta o bueno en realidad última pregunta por hoy um, díganos ¿Qué nuevos proyectos surgieron de esta asociación con Hunger Free Colorado? Porque sé que ustedes siguen colaborando con nosotros en otras maneras porque nomás esta colaboración brindó a otras uh, colaboraciones. Uh, Carolina, ¿gustas empezar? Sí, con mucho gusto, Paola. Yo quiero decirte que nosotros, uh, gracias a la, la, perdón, a la colaboración que hemos tenido con Piriti, hemos llevado a cabo un programa que tenemos aquí en el área de Igo que se llama Hot Meal que que hacemos comidas calientes para los niños después de escuela como sabemos que muchos papás se dedican a trabajar o que por la pandemia se quedaron sin trabajo queremos que los niños tengan una comida después de escuela que lleguen a su casa y tengan algo que comer por eso este programa lo hemos hecho gracias a las conexiones que nos diste con tu canto de Rockies y este y bueno muy agradecidos y fue una de los seguimientos que hemos hecho con ustedes con estos programas que hemos tenido. Perfecto, y nomás si puedo preguntar, ¿podemos aprender el PowerPoint en la slide 40 para enseñar las fotos de estas colaboraciones? No. Muchísimas gracias. Perfecto. Uh, Judith, ¿gustas um, hablar un poquito de nuestra colaboración? Claro que sí, Paola. Gracias a esta relación con Hungry Free Colorado, ahora ellos van a estar apoyando a Sana, eh, dando apoyo financiero para contratar a dos navegadores eh, de Snap que va a ser uno para el condado de Garfield y otro en el condado de Eagle para que estos navegadores sean ya hemos dicho, ¿no? este puente que pueda disminuir esa brecha entre la elegibilidad, porque hay mucha elegibilidad, pero no hay poca inscripción. Entonces, estos navegadores esa va a ser una de sus funciones principales y seguir um, acercando a las familias, ¿no? que tengan este riesgo de padecer hambre con todos estos recursos que como tú lo has dicho, les pertenece por derecho a sus familias, ya que la alimentación pues no es algo que se tenga o no se tenga, ¿no? Es algo que debemos de tener como un derecho universal para todas las familias. Gracias, Paula. Sí, y Judy también quiere explicar, creo que ustedes también intentaron um, implementar herramientas similares también, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito más de eso? claro que sí eh, mi supervisora en este proyecto lisa chávez que trabaja en, el, en salud pública quiso crear este mismo modelo de las carpetas con información para promotoras del bienestar donde quiso replicar no todos los materiales que ustedes tenían en inglés y en español los mensajes para que fueran todos eh, que estuviéramos hablando la misma versión, el mismo idioma o lo mismo, no que se creara desconfianza, esta persona está diciendo esto, esta está diciendo aquello, pero sí, realmente esta, este modelo que ustedes utilizaron al crear esta carpeta con toda esta información, creo que ha dejado un gran inicio, una gran herramienta para que podamos utilizarlo y replicarlo, no solamente en este programa, sino en los que querramos hacer. Es de muy buena ayuda. Gracias. Muchísimas gracias. Melina, ¿gustos también platicar un poquito de la colaboración que se inició? Sí, sí, por supuesto. Eh, del mismo modo que Judith, en su área nosotros también vamos a trabajar. Estamos eh, esperando que eh, finalizar el contrato, pero ya estamos ahí. Vamos a trabajar en eh, eh, inscribir a niños en estampillas de comida. Al mismo modo, después de esto... No solamente este programa se va a implementar en el camión, pero también al mismo modo vimos interés eh, por parte del hospital local para apoyar a nuestros esfuerzos de, de eh, inscribir más niños a programas de nutrición, pero también chequear que eh, por ahí esos niños estén inscritos a, a aseguranzas médicas, ya sea Medicaid o, Medicaid, o cualquier programa eh, de aseguranza. Entonces, eh, las colaboraciones siguen aumentando y... y en, durante el verano no solamente vamos a inscribir niños en esta actividad de comida, pero, pero también vamos a estar trabajando promoviendo el week y eh, los lunches eh, reducidos y gratis al final del verano para que puedan inscribirse eh, de una forma más proactiva. Muchísimas gracias en realidad de compartir sus experiencias, en nuestra colaboración. Para mí fue... Fue nomás muy bonito colaborar con ustedes y hablar con ustedes, siempre aprender tanto de ustedes. Y, y en realidad creo que esto nos enseñó a Hunger Free Colorado que, que brindó a más. A colaboraciones, ¿no? Ahora ya están haciendo aplicaciones de estampillas, de snap. También, como Carolina mencionó, ahora ustedes están distribuyendo comida a través del programa de CACFP, que es otro programa. Ustedes saben dónde debemos de implementar estos programas. Y Carolina hizo eso. So, gracias por compartir eso y por estas colaboraciones que este proyecto brindó. Y en realidad en el futuro esperamos... Continuar colaborando con ustedes, ya que en realidad ha hecho un muy buen impacto en sus comunidades. Next slide. Ahora le vamos a abrir a nuestra audiencia. Si ustedes tienen preguntas, pónganlas en el chat um, y, y podemos responder cualquier tipo de pregunta que, que quieran tener, ya sea de cómo involucrar a la a comunidad. In, Latina o cómo empezar este tipo de trabajo. Um, tenemos creo que como 10 minutos para preguntas o un poquito más. También voy a ver en el QA, solo en un segundo. Ok, creo que eh, no he visto preguntas necesarias. Todos están súper agradecidos de tenerlas ustedes en platicar. Um, Son mucho apoyo para ustedes. Pero algo que ustedes quieren, um, uh, no sé si ustedes gustan platicar un poquito más de qué han visto ahora y cómo han abordado ciertas cosas, especialmente ahora um, con las escuelas. Las familias han preguntado de querer participar en, en las comidas que están dando las escuelas y ustedes han promovido esos programas. Ahorita, aunque no estamos necesariamente enfocados en ese tipo de promoción, ¿ustedes han estado trabajando con eso? Yo quisiera. Hola, que... si quieres. Bueno, sí, 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 sí empieza todo. Ok, Judith, primero, luego Carolina. No, yo creo que eh, la gente ha escuchado acerca de que ya viene otra vez el BBT que va a estar disponible, entonces he estado recibiendo muchas llamadas de cuándo se va a empezar, qué necesitan para registrarse o no, y creo que esto habla, ¿no? De la confianza que se creó con estas familias que quieren volver a aplicar, ¿no? Y la verdad que yo, Paola, en estos meses vi un incremento de inscripciones en Snap, como las familias que tenían miedo, como dijo Carolina y Melina, de inscribirse a estos programas que estarían que en un futuro les iban a afectar si querían cambiar su estatus ese miedo fue sobrepasado por la necesidad de alimentar a sus hijos y no les importó entonces vi un aumento y sé que las leyes están cambiando y van a haber bastante oportunidades no de que las familias accedan a todos estos programas no solo PBT, sino el wic sino los lonches reducidos eh, todos ellos a los que califiquen a snap o estampillas creo que las muchas personas porque siento que esta pandemia pues, ha dejado muchísimo mal nuestro sistema de alimentación, necesita muchos cambios y hay que aprovechar esta oportunidad ¿no? para, como dijeron, eh, identificar qué hemos estado haciendo mal y crear un nuevo sistema de alimentación que sea saludable, que sea justo para todos y que también sea sostenible. ¿no? Si es amable con el ambiente, nos ayuda también, a las, es saludable para las familias. Carolina, ¿querías um, agregar algo? De hecho, pues casi era lo mismo que decía, que las familias nos están preguntando cuándo se vuelve a llenar la inscripción, cuándo se vuelve a dar. Estamos ayudando a que las familias apliquen para el lonche escolar, que va a ser algo esencial para PBT que les den de vuelta. Este, pero bueno, creo que no quiero ser repetitiva, sería lo mismo que dijo Judith, y es hasta ahorita lo que nosotros nos conciernen. también y tenemos una pregunta en el chat que dice si ustedes tuvieron desafíos conectando con las escuelas y a ver, conectando con las escuelas y um, hay, uh, trabajando con ellos para que ellos mejor promovieran PBT o o adoptaran programas como las comidas de verano o CACFP. Eh, Yo puedo responder a esa pregunta rapidito, <laughs> Paula, si me permitís. Bueno, con eh, el camión mira, como visitábamos diferentes vecindarios, a su vez, eh, aparte del trabajo de PVT también nosotros hacíamos delivery de eh, almuerzos eh, para seniors y para abuelitos, <laughs> personas mayores, y eh, para niños en los vecindarios. Entonces, ya te, eh, veníamos trabajando con el distrito escolar. También para ganar su confianza y, y para también, de cierto modo, decir que apoyamos el trabajo, no solamente el trabajo de delivery, pero apoyando el trabajo de alimentar a nuestros niños del Valle y a la población más vulnerable y a lo, um, las personas de edad. Entonces, al, al tener este programa um, haciendo el, el, la entrega de estas comidas um, antes que se termine el año escolar, cuando las escuelas cerraron. Y luego, al implementar el PBT, eh, eh, el servicio de nutrición sí no tenía capacidad para trabajar el uno a uno como decidimos hacerlo. Así todo Hunger Free no nos pedía que, trabajar, que hagamos el trabajo uno a uno, era más de promoción. Eh, pero de todos modos, ellos querían eh, participar. Eh, eh, algunos desafíos también que no te, aparte de que no tenían capacidad el personal eh, había también eh, barreras de lenguaje el personal no estaba capacitado para poder entablar una conversación con las personas que más lo necesitaban y eh, entonces eh, una de las cosas fue plantearnos en qué no puede ayudar el distrito escolar entonces fue en la promoción más que nada entonces prácticamente nosotros eh, Proveímos el, el contenido de la información enviada en una carta. Eh, pedimos el compromiso de, eh, las, del superintendent, el superintendente y también de su asistente. Entonces, eh, una carta que viene de la cabeza del School District <laughs> eh, fue muy importante. Y luego también proveímos eh, eh, los panfletos, los volantes y todo el contenido de los... Eh, punto de conversación para las eh, personas que registran en las, eh, en las escuelas. Eh, entonces las personas tenían esta información para que nos ayuden prácticamente a responder preguntas en caso de, de que ellos fueran los que en, eh, podían transmitir el mensaje de... Del PVT. Entonces, prácticamente, eh, aunque el trabajo uno a uno se realizó con las promotoras, eh, mucho trabajo del, del distrito escolar fue de eh, coordinar un poco la comunicación a los padres y a las personas para que se vayan enterando. Fue una, un, un, un paso más. Muchísimas gracias, Belina. Um, tenemos otra pregunta en el chat de. ¿Cuándo será la fecha para las próximas uh, inscripción de PEBT? Uh, yo puedo responder esa. En Colorado, nuestro plan todavía um, no ha sido confirmado. Entonces, estamos ahora ahorita enfocándonos en inscribir a las familias en el programa de las comidas escolares, porque eso va a ayudar a que alguien pueda ser elegible para la siguiente ronda de Pandemic EBT. Um, so, nomás por ahorita, por favor, promuevan las comidas escolares uh, y esperamos que PEBT va a estar disponible en la primavera de este año. También tenemos otra pregunta en el chat. Um, empecé a trabajar con SNAP, hay poco tiempo. Soy brasileña, entonces no conozco mucho a la comunidad latina local. Habito en Nebraska, pero me gustaría algunos consejos de cómo empezar a tener una relación mayor con esa comunidad. Gracias. Um, Judith, Melina, no sé si una de ustedes dos gusta responder esa pregunta. Tal vez Melina. <laughs> Gracias, Judith. Eh, bueno. Eh, Prácticamente habla, eh, Yo le recomendaría que hable su idioma. Yo sé que en Brasil. Yo soy de Argentina. La mayoría eh, eh, de las personas que viven en esta región rural son personas de Centroamérica. Eh, yo me considero latina. Gente se considera hispana. Entonces que hable el, el idioma que mejor te salga. Eh, preferentemente el mismo idioma. Pero um, si habla español, si sí, español, eh, si la persona habla español. Eh, eh, es muy importante para mí considerar el, el uno a uno eh, tener una empezar una relación que no primero que nada antes que nada tener miedo a empezar una relación es común como que mo, como me acerco a una persona extraña y empezar a hablar de qué necesitas sin entonces eh, yo generalmente empiezo una conversación preguntando cómo está eh, eh, y, y, y la, la, la conversación va a empezar. Eh, hay personas que, no, que se sienten muy cerradas, pero justamente las personas que están más cerradas pueden, pueden tener muchas cosas que están sucediendo. Entonces, eh, preguntándoles cómo están eh, mire, y explicándoles de dónde... Eh, ¿Qué haces? Yo, yo trabajo en esto, tengo muchos recursos o, o si usted tiene niños, preguntando sobre la familia. La familia es muy importante. Entonces, eh, conociendo a sus hermanos, hijos. Eh, chequeando cuántos años tiene. Yo cuando hablo con una persona y pregunto sobre los niños, instantáneamente pregunto las edades, porque instantáneamente ya quiero conectarlo con todos los recursos que existen aquí. Entonces, cuando te dicen la edad y, y por ahí es la edad que, que, que abarca el programa que uno está, y ahí empieza uno a explicar, mire, yo trabajo en esto, y si quiere, explica un poco más, si quiere saber más, acá está mi información, cualquier momento puede hablarme, pero de todos modos... Eh, es muy importante el uno a uno, yo creo, y la, eh, entablar, una, eh, entablar una confianza. De, eh, lo que una persona, yo como trabajadora, promotora, eh, se necesita: mucha humildad, ponerse, ponerse a su estatura. Eh, no venir y de explicar tu programa y esto es lo que hago y listo, no, sino que escuchar mucho de escuchar. Entonces, activamente eh, de la situación de la otra persona y luego venir con, con, con lo, la información que queremos compartir. A las promotoras en nuestra comunidad. Actualmente estamos alimentando a los niños en una ubicación de emergencia a través del programa de SFSP pero no es constante y nos gustaría con, con comunicarnos con los programas de Snap, información para cómo inscribirse y otros programas de alimentación para las familias y niños. Y siento que si tuviéramos un contacto con la comunidad o con las promotoras, podríamos crear una relación de confianza y tal vez ser capaces de satisfacer más necesidades de nuestra comunidad hispana. So, en realidad están preguntando cómo encuentran a las promotoras para empezar este tipo de relación. Um, no sé si gustan. Explicar, Judith. Paola, no te, no, escuché la pregunta. No, no te preocupes, de cómo recomiendan encontrar a las promotoras en la comunidad. Esta persona está preguntando: ¿quieren promover programas como las comidas de verano? Porque ahorita no tienen mucha participación. ¿O quieren promover los programas de Snap y cómo inscribirse a ese programa? Y esta persona piensa que si tuviera una colaboración. Con, con promotoras en la comunidad, ayudaría mucho. ¿Ustedes cómo recomiendan, no sé, encontrar a las promotoras y empezar? Yo creo que en mi experiencia acá en el condado de Garfield, este, ya existen organizaciones sin fines de lucro donde ya tienen estas promotoras entrenadas. Entonces, acudir a estas agencias locales. Eh, que puedan realmente identificar en la comunidad en la que se va a trabajar, cuáles serían estos, estos líderes, cuáles son estas personas que han estado trabajando mano a mano con la comunidad. Y es lo que yo, yo les recomendaría, buscar agencias eh, que sin fines de lucro eh, que existan en esa comunidad. Y de hecho, hasta en las iglesias, ¿no? Eh, que tienen grandes miembros de inscritos o que participan, ellos también tienen bastantes ya líderes, ya hay formados, entonces eh, esa sería una, para mí creo que la recomendación que podría darle. Y si no Paola, yo creo que tú serías genial porque tú fuiste quien nos buscó a nosotros, nos encontró, ¿cómo lo hiciste? Tú comparte tu... Sí, um, yo creo que mi recomendación ser... Um, Pregúntenle a sus socios existentes, ¿no? De que ustedes trabajan con la comunidad o, o hay alguien específico que, ha, um, que ha, ha hecho más preguntas o dado información, opiniones sobre sus programas. Creo que en realidad así es. Nosotros, como les dije, usamos a nuestros socios, pero yo en mi trabajo pasado, yo era coordinadora de una despensa de, de alimentos y creamos nuestra comunidad a través de... Preguntándole a las personas de nuestra despensa de comida, de, Oh, ¿cómo estás? Dinos un poquito del programa, ¿te gusta cómo te estamos sirviendo? ¿Te gusta la comida? ¿no? Y empezamos a hacer esas preguntas. Y de poco en poco vimos los líderes solitos. Oh, yo sí, yo sí te puedo decir cómo pueden mejorar. Y de ahí nosotros identificamos a nuestros líderes comunitarios. So, yo te recomendaría a, a esa persona que hizo la pregunta de que si quieren específicamente trabajar con el programa de las comidas de verano, empiecen a hacer las preguntas con las personas que van y participan y, y díganles. ¿Les gusta cómo estamos sirviendo? ¿Cómo podemos servir a más personas? Ustedes tienen ideas y ayúdenos a implementar esas ideas, ¿no? Y ustedes pueden crear esas oportunidades para que la comunidad misma les empiece a ayudar con sus programas. Y luego ahí específicamente con esas comunidades van a emerger otras colaboraciones, porque a lo mejor ya que empiezan a hacer esas preguntas, ustedes van a aprender que también quieren aprender de Snap, ¿no? Ustedes ahorita piensan que eso es la necesidad, para el amor la comunidad no quiere aprender de Snap, pero a través de esa relación que ustedes empiezan a hacer a través de hacer preguntas en su programa va a brindar a otras colaboraciones con la comunidad o para en realidad aprender cuál es la necesidad existente, porque a lo mejor puede ser otra cosa por completo y por eso es de que no tienen la participación que ustedes gustan tener. So, es muy importante empezar a tener las conversaciones, ¿no? Si ustedes no conocen a promotoras, empiecen a identificar a esos líderes a través de las personas que están viniendo a sus programas. Okay. Y creo tenemos otra pregunta más. Um, I, déjame ver. <laughs> la va a ser en inglés, la pregunta, eh, chicas? Um, are there any English speaking volunteer opportunities outside of food insecurity to help out with the Hispanic communities that you might recommend? So, entonces esta. Oh, Melina? Yeah, I can answer that. Eh, pero en español, supongo. <laughs> ah, bueno, por ejemplo, eh, el camión Mira es una unidad móvil y nosotros ofrecemos diferen diferentes servicios y recursos gratis. Eh, entonces, en cada vecindario que vamos, siempre llevamos recursos que existen. Nosotros no creamos ningún nuevo recurso, sino que asistimos a, a acercar el, el, el recurso. Y muchas eh, eh, de las cosas que por ejemplo, que trabajamos, que sí se pueden utilizar eh, voluntarios, y no solamente de, de habla, de habla hispana, pero bilingüe, sino eh, que hablen inglés. Eh, uno de los programas que también fue muy exitoso en mirabas, visitando las casas móviles y eh, colaborando con el departamento, aquí con el, el gobierno local del condado de Il, en Colorado, fue el departamento de energía. Eh, eh, conectamos ellos eh, bueno aparte de servir como una voz de, de en, en venir a colaborar y, y, y darle consejos de cómo cómo traer su programa de ahorrar energía en las casas móviles eh, eh, en el lugar cuando visitamos, nosotros necesitamos voluntarios, necesitamos voluntarios que eh, eh, nos ayuden a, a, a estar listos cuando abramos las puertas, necesitamos voluntarios que nos saquen copias de las aplicaciones, voluntarios que hablen con personas, inclusive muchas personas hablan inglés también, son bilingües, entonces eh, solamente acercándose a los vecindarios también es muy valorado y trayendo programas que son... Eh, Quizás no sea de una necesidad esencial para la persona que vive en una casa móvil, pero a la larga sí se ve el beneficio. Eh, eh, tienen agua caliente, una familia que que, se baña, que calentaba agua todos los días para bañar sus siete hijos, ahora tienen agua caliente o le funciona el heater. Entonces, no solamente es comida, por ejemplo, en salud también. Eh, ahora también con el camión Mira, tuvimos, eh, estamos haciendo las clínicas de vacunación contra el COVID. Se, se necesitó como 20 voluntarios eh, para eh, programar, por ejemplo, colaboramos con el hospital y, no, y, y a mí me pidieron que, que sean bilingüe o que hablen español y yo no. La, la mitad de las personas que traje fue, hablaban inglés y no fue, nece, no fue necesario. A nosotros también nos gusta ver eh, a, la, a la persona que no habla nuestro idioma y que nos esté ayudando. Es, un, es una forma también de incluirnos y, y, y demostrar que, que esto es posible muchísimas gracias melina um, y creo que sí para todos los, los participantes eh, eh, muchas de estas promotoras no solamente trabajan ¿no? en la inseguridad um, alimentaria nosotros cuando hicimos estas colaboraciones muchas de las promotoras no trabajaban en esta área pero fue algo completamente nuevo o so, creo que sí sí va a haber bastantes um, oportunidades de, de trabajo voluntario pero creo que ahora es um, ya está ya llegamos al fin de nuestra sesión. Muchísimas gracias a nuestras panelistas, María, Melina, Carolina. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por querer aprender del trabajo comunitario que hacemos nosotros. Muchas gracias, Paola. Y espero que a los participantes les haya sido de utilidad. Así que muchas gracias. Sí. sí, también gracias, Paola, por esta invitación de poder compartir cómo fue nuestra experiencia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Sí, gracias. Hey, Derek, te lo pasamos a ti, el micrófono.